Barone, ¿cómo estuvo viendo las cosas hasta acá? En principio, pensando que quienes escucharon y vieron hoy al ministro, al que conocen por otros motivos, no solo por venir acá, y quienes ven en la imagen esos esperpentos, estoy usando algo que Valle Inclán hizo famoso hace más de un siglo, hay una diferencia tan sustancial que uno piensa que no tiene relación la comparación, ¿no? No es posible comparar a un político con alguien que no lo es. Y creo que hoy, cuando Sandra dijo en su reflexión que lo que veíamos no era periodismo, y que es cierto, no es periodismo nada de todo lo que pasó ahí, a uno le sorprende si es que realmente puede captar la atención, el interés de alguien, ese no periodismo, más allá de la atención por el escándalo, por el sacudón que plantea una noticia. Por lo cual me parece casi que es fácil. Es como para un universitario, digamos, que tiene conocimientos científicos del universo, poder hablar del universo con alguien que nunca vio una estrella. Entonces esto me parece tan simple que casi no tiene una manera de discutirse. Y algo que quiero hacer mención, porque tal vez porque tiene que ver con mi origen, con mis remotos orígenes italianos, cuando Massa, que como se llama Massa con doble S, habla de que tiene antecedentes en Trieste y en Sicilia, con lo cual hace un mix, una cruza norte-sur. Una vez más, la mezcla de yugoslavo también. Más hegemónicamente italiano. Y esta idea, este mito urbano, que le compete a todo descendiente, me voy a enojar con la colectividad, no importa, a todo descendiente de italiano remotamente incluso, remotamente porque la inmigración italiana terminó en los años 50, la gran inmigración italiana, esta idea de que son pasionales, que son los dueños de la pasión, pregúntenle a Berlusconi, cada impotente es italiano, cada disfuncional, y se creen los dueños de la pasión. No, porque nosotros, para justificar lo del economista enojado con la periodista. Piñanel. La pasión está repartida en el mundo de la manera desigual o igual, no sé, y no son dueños los italianos. Terminemos con esa historia de que si te dicen Tano, porque esa también es un elitismo discriminatorio. Implica que no sos criollo. Esa idea de que vos sos vasco-francés, de que vos descendés, es una cosa que yo aprendí en el colegio y en muchas cosas más. Por lo cual, basta, la pasión, no son los italianos los dueños de la pasión. Muy bien, vamos a hacer una pausa y después volvemos acá con Aníbal Fernández. No se vaya. Ya no tengo duda. No voy a bajar. Deja lo que suba.